Hello, de nuevo, mi gente guapísima. ¿Cómo andamos? Ya hemos descansado un poquito y estamos de nuevo por aquí. Otra vez más, aprovechando el sábado a tope para desconectar. Pero esta vez sí que es verdad que el directo será un poquito más corto, pero con las mismas ganas. Así que en un minutito ya andamos por aquí. Vamos, let's go. Vamos, vamos, vamos. Bueno. Ya estamos por aquí. Ya hemos descansado un poquito. Hemos comido algo. Nos hemos pegado una duchita. Todo, todo, todo. Así que, como siempre, vamos a darle al estadio. Cada día que pasa es un día menos para ya este juego dejarlo un poquito atrás. Pero de momento, como yo lo sigo disfrutando, vamos a darle. Llegamos ahora, un ratito a las 40 horas ya. O sea que vamos a ver si se escucha todo bien. Que luego me conozco. Escucha perfecto. Bueno, tenemos un cumpleaños por ahí. También el estanque ya está hecho. Vamos a ver la tele. No me acuerdo de quién era el cumpleaños. Vamos a bajar esto. Me da mucha pereza esta bella mujer. ¿Qué quiere que le diga? Vamos a coger piedra. Vamos a coger las algas. También. Eran cinco. A ver si por lo que sea puedo. Ahora en un ratito. Bueno, vamos a dejarlo aquí. Antes de irnos, hay que hacer varias cosas. Antes de irnos a pescar las algas y construir otro estanque. Esto para vender, como siempre. Por aquí. Ah, tú puedes. Perfecto. Vamos a ir a cerrar la mesilla en la cuenca. Genial. Como siempre digo, epa. Vamos a abrir por aquí. Vamos a abrir por aquí también. Y siguen sin darme la maldita pata de conejo. Tenemos esa suerte, oye. A ver si me la dan ya. Hay que ser la primera. ¿Cómo se hace de rogar, madre? Vamos a coger eso por ahí. Y vamos a poner todo. Por cierto, voy a sacarlo. Pues apenas por aquí, esto por acá, esto por aquí, por aquí, por aquí pondríamos esto y vamos a poner los dos huevitos por aquí y esto por acá. ¿Para qué? Muy fácil.
Uno. Estamos genial. Este tanque es de super pepino. Ok. Un segundito. Vamos a ver antes de ir, ¿no?, lo del cumple de Harvey. No, Harvey no. Hal. Vamos a ver qué le gusta a esta tía. No me acuerdo ya. La verdad. Ahí estamos. Era Harvey. Joder. El pastel rosa. Vamos a darle el pastel rosa, ¿verdad? Porque yo, las cosas como son, dudo mucho que lo vaya a usar. La verdad. Vamos a ir por aquí. Y esto aquí, genial. ¿Cómo anda mi gente guapísima? The shit. Andamos bien. Ahí no, que sí. Ahí se va Pam. Javi vivía por aquí, puede ser. Puede ser, me lo estoy inventando. ¡Uy! ¡Ojo! ¡Uf! Yo siempre limpio bajo los cojines. Te toca a ti esta semana. No seas tan infantil, Javi. Yo soy la que hace casi todo en esta casa y lo sabes. Entro yo al cotilla. Ah, es la chica de la granja. Tiene nombre, ¿sabes? Gracias. Gracias. Seguro que tú entiendes mi punto de vista. Pues la verdad es que no, hija. Ya voy. Un segundito. Vale. Harry se queda porque le he pedido que limpie bajo los cojines. También te digo, ¿quién limpia bajo los cojines? Es que en realidad cualquier opción me es indiferente, la verdad. Sinceramente, la única tarea semanal, ¿no? De acuerdo, tú ganas. Supongo que puede ser mi tarea semanal. Así no habrá motivos para discutir. Gracias, Peggy. Ha sido una gran solución. Muy bien. Ahora, Harry, ¿dónde es? Toma, hija. Está cerrado. Ok, vamos a ir a por las algas. Hoy 5 corazones, madre mía. Chica. ¡Hombre, Ricardo! ¡Don Ricardo! ¡Bendito los ojos! Que te ven por aquí. Pues muy bien, te echaba ya de menos, ¿eh? Lo he dicho al comenzar este directo, que a este juego ya le queda relativamente poco. Bastante poco, creo yo. Un abrazote para ti también. Le estoy dando otra vez esta semana fuera de stream al Fortnite. A ver si coincidimos en algún día. Si quieres te puedo, cuando le vaya a dar, te puedo escribir por Discord. Sí, a este juego sí, porque ya está muy avanzado. Nos quedan varias cosas, ¿no? Pero ya llevo 40 horas jugando esta partida prácticamente. Entonces ya le queda poquito, me parece a mí. Hoy lo que pasa que creo que ya no voy a jugar, porque aparte que llevo muchas horas ya jugando, porque antes he hecho directo. Aparte, tengo que hacer unas cositas. Entonces quiero terminar sobre las 12. Y antes de irme a descansar, hacer un par de cositas. Sí, sí, total, ¿eh? Ay, aquí no puedo pescar.
Pero vaya, si quieres, durante la semana te escribo por el Discord, sobre todo mejor la semana que viene y directo lo juego, ¿eh? Estoy prácticamente segura que lo voy a jugar un día. Pero vaya, si quieres, durante la semana, ya te digo, te escribo y le echamos juntos. Que por el Discord podemos hablar. Ya te echaba de menos, Ricardo. No me olvido de ti. Paso por aquí varias personas ya. Pero yo me acuerdo mucho de ti. ¿Andas ocupado últimamente? Ay, cebos. Los necesito, ¿no? Sí. Está guay, está guay. Pues al principio, hace nada, hace un mes poco, éramos tú y yo nada más, ¿eh? Ay, buenas, Alicen, ¿qué tal? Normal, te estás poniendo fuerte. Te estás poniendo fuerte y usted no me avisó a mí, ¿o qué? Está feo, ¿eh? Pues lo dicho, Ricardo, prometido queda que esta semana te escribo y echamos unas partidas al Fortnite. Escribo por el Discord. A ver si coincidimos y ya te digo, si no, viernes, sábado, domingo, que es cuando seguramente haga directo, uno de esos días jugaré al Fortnite. Puede ser que el sábado, que como hago doble directo, pues juego un ratito al Fortnite. Sí, es el sábado, seguramente sea sobre esta hora, sobre las 10, más o menos. Así que si el sábado estás disponible, ya sabes. Invitadísimo estás, como siempre. Me alegro muchito que estés por aquí. Alicen, ¿qué tal? Hace poquito que hemos hablado, ¿eh? Ahora dime qué has. ¿Qué has hecho en eso que no estaba? Pues, ¿de qué? ¿De stream o de mi vida en general? Dices tú. El stream básicamente se basa en prácticamente Stardew, que lo tengo súper avanzado. Y vamos a construir el pozo. Y ¿qué más se basa? Madre mía, así es que tampoco. Y en el Contraband Police también me lo pillé. Y lo he estado jugando. La verdad, tengo que seguirlo también, ¿eh? Tengo que seguirlo. Y en mi vida, pues, esta semana súper liada. Y parece que esta que entra puede ser que también esté liadilla. Un rollo, la verdad. Pero a ver si con buena suerte ya la siguiente estoy un poquito más despejada. ¿De qué trata ese juego? El Contraband Police es. Seguramente te suene o lo hayas visto. De un chico, bueno, que llevas en una frontera. Y tienes que ir viendo los papeles, estado de vehículo, el equipaje y tal, si lleva droga, coger a los contrabandistas, llevarlos a cárcel, etc. Y dejarlos pasar a tu país o no. Básicamente, rápidamente se basa en eso. Para que te hagas una idea. Está muy entretenido, ¿verdad? Pero creo que llevo ya el 35% del juego y he hecho solo dos directos. Y no directos largos, ¿eh? Directos de una horita y media o 2 horas, me parece. Por lo menos el primero fue corto. Entre comillas. A ver si me sale alguna. ¿Sí? ¿Por qué nivel vas? Yo he estado jugando, me parece que fue el jueves.
Y el viernes antes de enchufar directo. Que ya te acabaste el que ya llega al nivel 200. ¿Qué nivel eres? En el Fortnite ya me lo acabé. ¿Pero el qué? ¿El que has acabado? Ah, 101. Yo creo que voy por el 98. He estado muchas semanas sin jugar, ¿eh? Ah, vale. Yo he estado muchas semanas sin jugar. Y muchos días, ¿eh? Cuando más he jugado ha sido el último jueves y el último. O sea, antes de ayer y ayer. O sea, es que yo con el Fortnite es como una relación amor-odio. Como que lo juego mucho o no lo juego nada. La verdad. Oye, ¿pueden salir algas? Es que no quiero peces, quiero algas. Necesito algas. Venga. Lo único que he estado haciendo estos días ha sido misiones, nada más. Para subir a nivel. Para construir estanques. Necesito. Voy a vender eso. Pero es que no me salen las algas. Quiero construir dos estanques más. Pero no paran de salir peces. Hay que tampoco me a quejar, ¿no? Pero quiero algas. Quiero algas. Quiero algas. Cuando no quiero las algas, me salen algas. Y las tiro. ¿Para qué sirven los estanques? Pues pones peces dentro y te van dropeando, por así decirte, cosas. De hecho, voy a ver cuáles son los mejores peces. A ver si yo ahora estoy vendiendo, no te preocupes. Estanque. Ya tengo uno con super pinos. Mira, los super pinos. Me dan. Vale. Pueden dar iridio, que es muy complicado. Sí, tengo un gato y tengo un caballo. Bueno, y aparte tengo muchos más animales, ¿eh? Que tú te has quedado atrás. Tú te has quedado muy atrás, ¿eh? Tengo ya. Estoy muy avanzada. Y yo no me acuerdo qué tenía yo en. Madre mía, ¿qué tenía yo? ¿Pez globo? No lo sé. No sé qué tenía, la verdad. Bueno, no pasa nada. Ahora veremos a ver si se pasa a alguien que le dé al Stardew. A ver si me puede recomendar qué poner en el estanque. Pa, 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 tum, tum, tum. Y no paran de salirme peces. Madre mía del señor. ¡Ole! Que por cierto, poco se habla, me siguen y me apoyan mucha gente de México, Colombia y tal, ¿eh? Poco español. Algunos hay, pero poco.
Pues mira, Alicen, que no sé si está por aquí, que ha sido la última persona que me ha seguido esta misma tarde, de México. Luego Brian, si no me equivoco, era de Colombia. Total, ¿eh? Yo estoy flipando. Casi nada. Casi, casi nada. Pa, 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 pam, pam. Venga, buena suerte para las albas. Venga, ahí viene una. Estoy viendo aquí. ¿Qué va? No viene. Vamos a ver si aquí me dan. Venga. A eso es. Y ahora, ya te digo. Total, ¿eh? Vale, y buena suerte, vamos. Es que necesito 10. En realidad necesito 10 porque quiero poner dos estanques más. Pero bueno, mientras consigo 10, pues estoy construyendo el pozo. Sí, de hecho me han tocado dos. Ahora en un momentito me tendré que ir. Nada. 2 minutos. Pero ahora vuelvo. ¡Ole! ¡Ole, ole los caracoles! ¡Ole! ¡Ole! No me dará una cuarta, ¿verdad? No creo, ¿no? Casi. Está muy bien, está muy bien. Mira, me falta una más. Mira, una más. Que ese tipo de alga solo la puedo conseguir en el mar. Tengo otro tipo de alga, pero esa es que las tiro, ¿no? Luego a saber no las tiro, ¿verdad? Y las vendo, las guardo. Ahí está. Arenque. Los odio, los arenques. Sardinas. Venga, me toca dentro del cofre. Uy. Uy, no tengo casi energía, tú. No me da cuenta. Qué pringada. Qué pringada, tío. Ha jugado, no sabía cuánto bajaba, la verdad. Pues nada. El caballo. Míralo. Míralo qué feliz. Míralo qué feliz. Diablo. Señorita. Harto flow, ¿eh? Se gasta ya pequios. Alto flow. Vale, chicos. Ahora, en nada, vuelvo, ¿vale? No tardo nada, nada, nada. Ahora vengo, por favor. Sed buenos, ¿vale? O intentarlo por lo menos. Ya vengo.
Ya está, ya está, ya está, ya está, ya estoy aquí. Suerte en el baño, dice. Que no estoy en el baño. Por cierto, Ricardo, ahora que acabo de cambiar la cena. ¿Has visto que he puesto el martillo y todo? Parece que hasta sé. Ya tengo dos huevitos aquí. Ya saco mi granja adelante, Ricardo. ¿Has visto el cambio que ha dado? Mira, tengo trufa. Esto para mí. Oye, solo me han dado una. No lo puedo creer. No me lo puedo creer. Ay, Dios mío. Bueno, voy a cerrar aquí, casi me es más fácil encontrar todos los animales, saludarlos y todo esto. Visto y tengo hasta invernadero y todo aquí. Bueno, es que ahora no se va a ver, pero tengo de todo ya. Ahí no te voy a decir lo que tengo plantado. ¿Quién me viese el primer día? ¿Quién me ve ahora? Madre mía. Por lo menos me han dado carbón. El carbón siempre agradecida con el de arriba, diablo. Tú no. Ahí. Vamos a. Uy. Croquetas de patatas. A la pan seguro que le gusta la cerveza. ¿Qué ha pasado? ¿Qué haces? Diablo, señorita, usted está un poco verde. Mira, ¿eh? Poca broma, casi 9.000. Me ha echado un mar de ojo. Vivir de la tierra. Frambuesas, cierto es. Ah, mira, me dan caviar y esto. Es cierto, es verdad. ¿Podría llevarle un puerro? ¿Podría llevarle un puerro? Pues sí, hija, sí. Para hacer caviar, cierto. ¿Y el caviar de dónde era? Voy a buscarlo. Que no me acuerdo el pez que yo tenía en la otra partida. Esturión. Muy bien, pues he vendido como 50, ¿no? Ay, Dios mío, Cristina. El trabaje, trabaje. Vamos a vender esto para la cañita. Y nuestra rutina. Empieza por aquí, cogiendo todas las setas para luego, ¿sabes? Hacemos así, que había hecho la bruja, ¿sabes? Que nos deja un huevo de dinosaurio, ¿puede ser? ¿O me lo estoy inventando? Puede ser que me lo estoy inventando fuertemente. Puede ser. Benito. Que por cierto, es que Ricardo, te va a sonar una tontería. Pero tengo que ver, mira, Blancus. ¿Esta cómo se llama? Sazona. No, Sazona no era. Era una gallina, mira. Espérate, recuerdo.
Ay, ¿qué me ha hecho? ¿Qué ha hecho? Y yo lo veo todo igual, ¿no? ¿O no? Do, do, do. Yo lo veo todo igual, ¿no? A ver. No, cabaña. Ah, deja un huevo sombrío. Sí, pero tengo, mira, tengo a Lucifer y a Satanás que me dan huevos sombríos. Claro, por eso tengo tres. Mira, ah, este se llama Wumpus. Este Thomas, espérate. No, para mí no. No. Ah, mira. Mira, esta gallina se llama Tuti, como tú. Como tú, señorito. Tengo una gallina que se llama Tuti, en tu honor. Así soy, detallista. Te pongo de nombre para una gallina. ¿Quién hace eso? Nadie. Nadie. No estarás en mi directo, casi, casi nunca, pero tú estás presente. Hombre, es que te lo has ganado, Ricardo, te lo has ganado. Vamos a vender. Perfecto. Vamos a seguir con. Ah, bueno, le tengo que llevar un puerro, es verdad. El puerro. Está aquí. Voy a llevarle este. ¿A quién se lo tenía que llevar yo? Bueno, sí, un albaricoque. Espérate, señorita. A Evelyn. ¿Vale? Evelyn. Mira, llama a Zacalopo. Esto es, mira, yo no sé. Pepa, tú. Bacon. He puesto a mi cerdo bacon. Así sois, chicos. No podéis esperar menos. No podéis esperar menos de mí, hombre. ¿Verdad? No sé ni por qué estoy construyendo un pozo si es que no me hace falta un pozo, pero bueno. Para ganar tiempo, básicamente. Vamos a ver, Evelyn, por dónde andía. Ay, un poquito de zumito. Un poquito de zumito. Mira, está aquí. Evelyn, toma, hija. Da nada. Puerro mejor pagado del mundo. Claro, no, para ganar tiempo, el pozo para conseguir algas. Uy, esto, ¿tú sabes lo que es? Frambuesa gratis. Dinerito fácil. Esto es tráfico de puerro. Guardar. Esto para mí, para vender, para vender. Todo esto es para mí, para vender. Oye, poca broma, es que ya vamos subiendo ahí, corazoncitos. Dinerito facilito. Hombre, ya, entre comillas, dinero, dinero como tal, tengo, ¿eh? Ya voy teniendo dinerillo. Ricardo estuvo también, se pasaba en los principios y estaba yo más tiesa que vaya, un palillo de dientes. El comienzo es tardío, ¿vale? Es que muy lento. Es muy, muy lento, en mi opinión. Luego se hace un tono muchísimo más ameno y muchísimo mejor. Pesca en donde está la roca gigante. ¿Qué roca gigante? Esturión, ¿eh? Tengo que coger. ¿Esto qué es? Ahí. Aquí. Nunca he pescado aquí. Pero yo quiero algas. Yo quiero. Necesito seis algas más.
Oye, mira, salió mora. Dios. ¡Ish! Casi. Ay, Dios, necesito algas también. Para el tema de los extras que ha dicho. Ay, una anchoa, tío, que sabe eso. Hay peces que es como que me recuerda al Animal Crossing, ¿sabes? Como. Qué asco de pez siempre toca. Son como muy pesados. Pero sin el cómo. Pero bueno. Dios mío, de mi vida. Que en el animal. Fresquísima. Vamos a seguir pescando a ver si me salen otras 5. No pido yo nada. En la orilla si pesco me saldrán más algas. Tipo aquí. Sí, mira, cuántas me salen. De verdad, es como que en el Animal Crossing me da mucho asco, por ejemplo, las percas. O la lubina. Como que siempre estaba, tío. Da igual el tiempo, da igual la hora. Yo aquí echo de menos, por ejemplo, que no haya tiburones. O peces súper grandes, ¿sabes? Molaría un montón. Mira, mira, así, 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 así. Acabo de invocar un alga. Casi, hubiera sido espectacular, ¿eh? Hubiera sido, qué digo, espectacular. Insuperable. Yo ya ahí cojo y apago el ordenador directo y todo. Me apago yo de la vida. Ahí está, mira. Es que no era para tirar. Esto puede ser. Mira, mira, mira. No, ahora otra alga no. No apetece. No, pero no apetecía. Que me he equivocado, era mirando para allá. Era para el otro lado, espérate. Me voy a poner para el otro lado. Para acá, para acá. Ahí. ¿Has visto? Ahora no. No sé la probabilidad que había de que pasase eso, ¿eh? Estaba hasta a punto de sacar clip. A Rubí. Espectacular, ¿eh? Tenía que haber metido a sacar el clip. Ha sido buena, ha sido buena. Ahora tardará, no sé. Es a la cuarta tirada, cuando va a salir el alga, verá. Verá, verá. Ah, pues no, era la primera. ¿Cuántas me faltan? ¿Tres? ¿Cuatro? Tres, ¿no? Uf, me he emocionado. Ay, la Coca-Cola. No, me faltan dos. Espectacular, ¿no? No sé en qué momento me faltan dos, pero vale. Un arenque, por Dios.
Aquí es como que sobran muchas sardinas, sobran muchos arenques, sobran muchas. El otro. El otro. Que sobran de todos los peces. Esto sobra. Otra lluvia. Qué pesado. Denme un alga, por favor. Un alga, un alga, un alga. Alga sí, alga ya. Una anchoa, esto también sobra. Una anchoa. ¿Para qué sirve? Para nada. Ya, pero. No, dinero estoy ganando, en verdad. Allí entre las cosas de los animales. Queso, mayonesa y tal. Y los peces. Bueno, habré sacado 11.000 o así, ¿no? Oye, muchas gracias, Alice. Luego los miro. Que ha sido el timing perfecto, vaya. Gracias. Este alga va por ti. Uy. Diablo, mira, mira. Espérate, este me va a traer buena suerte. Espérate, le voy a tocar así un poquillo la espalda. Aquí. Mira, justo aquí. Ahí. Es que ni ya ni con rituales me sale. Dos. Es que no estoy pidiendo nada. O sea, dos tiradas, dos algas, por favor. Voy a soñar con los peces de estadio, ¿eh? Esto no puede ser. Venga, paso al siguiente. ¡Uy! A piedra. Esto debería ser ilegal, pues, tanto, ¿eh? Te lo digo. Si Brian estuviese aquí, estaría disfrutándolo. Lo que le gusta pescar. Ahí está, justo ahí. Ay, por favor. Nada, es que aquí es donde sale más. Mira, justo aquí. Ahí. Alga, ven a mí. Me está doliendo el corazón, diablo. Se me está gastando la energía. Venga, venga, por favor, venga, venga. ¿Y si quito el anzuelo, el cebo? Voy a quitar los cebos. Voy a ver. Por favor. Ah, era los cebos. Yo no por nada, pero vaya, me quedan para 10 tiradas, como 8. Venga, señorita, sácame dos algas, no pido nada. Voy a tirar muy lejos la caña. Vamos. Ahí. Espectacular. Esta para todos mis fans.
Está por todos mis followers. Ya tenemos los 10. Oh, este me viene estupendo. ¿Sabéis qué? Que me como una sardina. Sí, soy cruda. Como el sushi. Como ilumino, ¿eh? Ay, voy a ver estas misiones. No. Punte. ¿Qué me da? Vamos a verlo. ¿Qué me da? ¿Qué me da? Este no. ¿Tú qué? Lo voy a aceptar por... Porque en verdad me ne necesito ya por hierro y ya por oro. Me va a venir hasta bien. ¿Dónde están los esqueletos? Los fragmentos estos. Hueso, unidades de hueso. Vamos a poner huesos. Huesos. Ah, molino de huesos, no. Troncos, no. Bueno, vamos a poner esqueletos. De las 70 a las 79, perfecto. Vale. Voy a coger, si no me equivoco, hierro, ¿no? Más tiesa que tiesina. Esto lo vamos a poner para empezar por aquí. Bueno, vamos a vender todo esto que yo no quiero para nada. Quiero, vaya, ni ve. Vamos a ponerlo todo por aquí, por acá. El rubí y la frambuesa en frutas. Que tenemos por acá. Luego vamos a venirnos por aquí. Mira esta. Vamos a guardar este pecesuelo y el esturión. ¿Dónde sale? El esturión, ¿dónde sale? Yo creo que lo he pescado, ¿no? Sardina. Sí. Esturión. Vamos a buscarlo. Joder, me pongo la tilde. Madre mía. Verano e invierno. Muy bien. Vaya rollo. Como siempre, cerramos aquí. Cerramos ya. Nos damos un paseito con caballo. Por aquí. Bueno, ¿qué andan haciendo mis niños? ¿Qué andáis haciendo? Ah, mira, me ha dado dos trufas, genial. Perfecto. Aquí tendremos más frambus. Mira, por aquí tenemos más. Esto es espectacular. 3, 4. Genial. Vamos a coger las frambuesas.
Tres más. ¿Sabéis qué? Que lo voy a poner a hacer mermelada. También. Yo estoy. Oye. Esto para hacer aceite y esto para mermelada. Y como siempre, aquí tema de semillas, aquí tema de frutas y por aquí la madera. Muy bien. Muy requete bien. Oye, pues casi 8.000 otra vez, ¿eh? Fácil. Fácil. Está lloviendo. ¿Cómo se llama el Michi? No me acuerdo. Bigotes. ¿Has visto? Dinero, 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 dinero. 10 de miel. A ver mañana cuánto me dan las 10 de miel. ¿Habrá terminado el pozo? ¿La ha terminado, diablo? Voy a mover. Bien, Santa. Más dinero, más dinero. Esto va. Viene por aquí. Vamos a hacer gato. Anda, ¿eh? Sorprendido. Vaya, os he dejado sin palabras. Era un puerro. No un rábano, ¿no, eh? Un puerro, no un rábano. Os he dejado sin palabras. Vaya, mira, bueno, hasta el minuto y todo para luego escucharlo. Ayo, 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 ayo. Chirvía, 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 chirvía. Mira, tenemos pacha aquí. For Chirvantu. Vamos a echarlo, ¿no? Bien. Vamos a echarlo, hombre. Esto, verduras, verdura. Vamos a echar fertilizante, no tengo, sí tengo. Y vamos a poner arroz, café y esto. Pa, 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 la, la. ¿Qué hora es por ahí? Tengo para todos. Genial. Ay, el café. Ay, igual aquí. Las 2 de la tarde. Ojo. Todo el día por delante, vaya. El café iba aquí, tío. Bueno, cuando me críe, lo siembro aquí. Quito el arroz y pongo ahí café. Buah, aquí son justamente las 11. Casi nada, ¿eh? Todo el día haciendo directo, todo el día enganchadillo. Pa, 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 pa. Bernarda. No me lo van a Bernarda. Bueno. Y yo. Costado, ¿eh? Ahí estamos, ahí andamos, hombre. Hoy los cerdos no me van a la trufa, tía. Qué ruina, tía. ¿Pata de conejo?
Tío, no me sueltan la pata de con ellos. No me la sueltan. ¿Cuánto tardarán, tío? Ay, que todavía tienen que crecer los frutales y todo, ¿no? Pero... Que me la dé ya, que necesito dos. Voy a todo lo que tengo aquí, Virgen Santa Bendita. Ya la voy a dejar abierta. ¿Tú qué? Nada de lo que quejarse, más de que os vaya a quejar. ¿Eh? ¿De qué? No sé, dime. Dime a ver, ¿de qué te vas a quejar? Vamos a poner esto por aquí. Trugudru, trugudru. Esto y esto. Genial. Vamos a dejar eso ahí. Y vamos a poner a hacer vino, ¿no? ¿O qué? Me acaban de dar. ¿Qué más? ¿Qué me acaban de dar? Pues ya no sé. Chirivía, ¿no? O hace más semillas. Chirivía, ¿quién las quiere? ¡Hala! ¡Hola! ¡Hola! Mañana pilas. Mañana pilas. Caballo, tío. Voy a caballo. Ojo. Habemos diamantes. Vamos a guardarlo aquí. Mira, ya tenemos 12, ¿eh? Cabrona. Poquita broma. Ojalá yo en la vida real. Fruta gratis. Oye, Ricardo, ¿has vuelto a hacer 800 trabajos o no? No te pregunta. Alrededor de entre 800 y 953 trabajos. Vamos a ver, vamos a mover primero el edificio, porque a mí no me gusta el pozo tan pegado aquí. Ahí, en todo el medio, perfecto. Ahora sí, muy allá. Vamos a dejar aquí el estanque. Vamos a hacer otro más. Construir. Casi. Otro. Que ya me molesta. Vale, dejando uno de entre separación, me vale. Creo. Casi, casi. Ah, vamos a matar, diablo. Vamos a matar a los esqueletos. Solo necesito como 100 huesos, ¿eh? Casi nada. Eso en una pizca lo hago. Si es que para qué me meto yo en esto original. Pues este también. Que luego me hace fuerte. Casi nada, hombre. Si eso es. Si es que yo no sé por qué me han puesto 100 nada más. Podrían haber puesto 200, ¿no? No sé. ¿Cuándo lo acabas? Mira, este buen hombre me va a dar huesos. No me ha dado ni una, un hueso. Spoiler. Pero si mayo ya está ahí. Si eso ya está ahí, Ricardo. Eso ya está aquí al lado. Ya, por favor. Vengo en busca de esqueleto y no va a haber esqueleto. Yo creo que me están filmando. ¿Con qué? ¿Con esta cámara? ¿Me están filmando? Menos mal que por lo menos hay hierro. Mira, está en el rincón esperando.
Uno. Uno. Voy a tardar. Te voy a matar a 100 esqueletos. No lo puedo creer. ¿Para qué hace todo esto, tío? No me lo puedo creer. Voy a matar a 10 esqueletos que me den ardía y que me den hueso. Yo creo que no lo hago, ¿eh? Que me lo quiten ya. Que encima no aparece la escalerita aquí. Mira el compa, este como lo llamamos. Jimmy. Ven aquí, Jimmy. No, es que encima me lanzan su brazo y esas movidas. Voy a tardar una barbaridad. ¡Diamante! Opa. Ah, es que faltaba. Tira para allá, hombre. Déjame. Ahora me tira el brazo, ¿eh? Venga ya, hombre. Bueno, me ha dado dos. Dios, ¿por qué no me habéis dicho? No, no aceptes la misión. Mejor pesca algas, tío, que se te da un poquito mejor. ¿Tan mal se me da pesca algas? ¿Para que no me lo digáis? Ven aquí. Tío, dame tres. Uy. O sea, tengo que matar como a 60 esqueletos. Vamos a ver aquí yo. O por lo menos. Ay. Podría costar un poquito más encontrarlo, la verdad. Ánimo, sí. Eso no hace falta. Ánimo. Venga, va la escalera. Aquí. Aquí o aquí. Si me ha escuchado un. ¿Cuándo va a venir? Ahí. A ver. Mira, el murciélago ese que venga ya, ¿eh? ¿Qué me da? Dios, es que para aquí. Mira que lo he dudado, ¿eh? De coger esta misión. Oye, ¿no podéis ser como cinco juntos? No, de uno en uno. ¡Ay, ay, sí, así! No son cinco, son 10, ¿eh? Mira, me tiran el brazo. Qué mal parido. ¿Cuántas tengo ya? 17. Ven aquí. Ven aquí tú también. Tengo yo para todo el mundo. Grande. Ay, que viene. Ven aquí, guarrindón. ¿Hay alguien más? Parte, parte, caballero, que me lo como. Ay. Aquí no sé si va a haber. Mira, por lo menos me ha salido la escalera. Sinceramente. Sí. Me da a mí que no. Ah, pues sí, mira. No me lances cosas, Quillo. Bueno, ya llevamos un quinto de la misión. Vamos a ver si conseguimos un poquillo más. Que sea un cuarto. Ah, ahora tengo que salir de la mina porque es de las 70 a la. A la 80. Mira, otro.
favor, denme no, tío, nada más grande. Que no me dan esas cosas. ¿Cómo? Ah, eso es otra cosa. Vale, vale, me he emocionado. A ver si yo leí mal. No, no, eran 100. Me emocioné para nada, tío. No lo voy a engañar. No me dan esas cosas, ¿eh? Bueno, si es que en verdad sí me interesa conseguir carbón. Bueno, ¿qué andáis haciendo vosotros? Contadme. Yo estoy aquí con los esqueletillos, pero contadme vosotros. ¿Qué andáis haciendo? Mira, otro. Venga. Venga, tú sí me da. Que no me... Sobre, qué pesado. Venga, 26. Ánimo, ánimo, ánimo. Y bueno, está la escalera. Contra. Aquí está. Uy, esta me interesa. Ole, ole, si es que eres más, eres un amor, vaya, eres un amor. No he jugado nunca ese juego, ¿eh? Uy, ya tengo sueño. No me lo puedo de creer. 28. Nada, mañana a primera hora me he jugado otra vez. Yo hoy no había cumpleaños. Trabajen, trabajen. Vamos a dejar, por ejemplo, esto por aquí. El puerrito por aquí. Vamos a ver, porque es que esto... Vamos a ver, tengo una idea. Puedo coger... Ah. 26 eran, ¿no? Creo. 28. Vale. No, esto no. Este sí. Este también. Este por aquí. ¿Y qué más? Bueno, esto lo tengo repetido, la verdad. Que lo voy a vender. Esto es semilla. Vale. Semilla de café. ¿Qué va? Ah. ¿Esto por aquí? Y vamos a ver si ha terminado de hacerse todo. Ta, 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 dinero, 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 dinero. Huevito, huevito, huevito. ¿Qué he hecho? ¿Eh? No, aquí no iba, ¿eh? Cada pasillo creo que yo que iba. ¿O no? Espérate. ¡Ay! Me desmayo. Que se me ha ido la hora poniendo la velita esta.
Se durmió en el suelo. Es lo que hay. Ah, no tengo energía, ¿sabes? Pero peor. ¿Qué me han quitado? Ah, mira, por lo menos no me han quitado nada. Vale. Estos son todos los respawn que cayó anoche. Esto va a ser para guardar. Te pasas. Total, la tengo explotadita, la pobre. Pero es que esto no iba aquí. Es que en realidad no sé por qué tengo aquí las antorchas. Quedan mejor aquí. Aquí, ¿sabes? Tipo en cada fila. En fin, cosas. Me va a pasar. Ahora tomo algo para coger energía y me voy para la mina. A matar a Skeleton. A matar a los Gimbros. Porque a los Gimbros, ¿eh? Porque esos están fuertes. Solo hay que verlos. Puro músculo. Esto para vender. ¿Has visto? Del 1 al 10, ¿cómo, qué nota le ponéis a mi granja? Está bien, ¿no? Sazona. Sí, totalmente. Benito. ¿Y este cómo? Lola. ¿Y este? Manuela. Bernarda. Entonces, que stop, ¿eh? Si quieres vivir en ella, es que stop. Vamos a abrir por aquí. ¿Pata de conejo? Let's go. Vamos, por fin, diablo. A ver, acostado, ¿eh? Cabronas. Por fin. ¿Y sabéis dónde la voy a poner mejor? Creo que la voy a dejar en esa zona. Que no quiero comerme el huevo. Eso que... Vámonos. Lo voy a poner en el coche de un mercado. Para que no quiero comerme el huevo. ¿Por qué? Porque en realidad, ¿para qué lo voy a poner en el centro? Sí, en el centro. Si es que en realidad me queda todavía un poco. O sea, en ese lote. A ver, me hace falta aquí, pero si no tengo la granada, ¿qué más da? ¿No? Opino, ¿eh? Creo. Y es lo que voy a hacer, la verdad. Me da igual lo que diga. Es mentira. yo creo que es lo mejor. Esto lo ponemos por aquí. Y vendemos las setas. Vale. Las vendemos por aquí. Tu truco. Cuántas moras aquí, ¿no? ¿Qué yo todo esto para mí? No, y es que esto también. Vamos a ver. ¿Puedes coger? Gracias. Falta. Vamos a darle la pata de conejo a esta gente. No me acuerdo qué daban. Sé que pedían una pata de conejo. ¿Esto qué es? ¡Vamos! ¡Sí!
Un amuletillo. Me voy a poner el puerro este mismo. Dame energía. Ahí, ahí. Ojo. Sí. Vamos. Yo ya llevo 1 hora y 20. Madre mía del señor. Aquí no era. Pero me equivoco. Cuando quiero entrar ahí, me entro aquí. Y al revés. ¿Tú qué? Ah, vale. ¿Cómo? ¿Que tú no quieras esto? Pues ya lo tengo. ¿Ya lo tengo por aquí o qué? Sí. Sí. Aparta, niña. Pues todo esto. En realidad, esto es para guardar. Entonces, bueno, todo esto. Solo eso. Vamos ahí a ver a Zoom. Si quiere unas hojas cola. ¡Ay! Se cayó al río, diablo. Bueno, a ver dónde está ahora el sound este. Tío, no está aquí, tío. No lo puedo creer. Yo no lo voy a buscar. Si lo encuentro bien y si no, también bien. ¿Qué quiere que te diga? ¡Míralo! Vale. Toma, rey. Más me gusta tú a mí. Antira, bro. Bueno. Vamos pa matar a Jimmys. A los Jimmys. Piso. 70, ¿no? Creo. Tino con contento, Tino con contento. Vamos a darle. Toma. Tú sí que eres genial. Muyallo. Total. Vamos. Esto yo luego lo vendo. Vámonos. ¿Dónde está la gata que no da ni transparente? No me vaya a tirar nada. Eso es. Venga, ya llevo 29. Es un telazo, eh. Uah, uah, toma. Toma, chato. Escalera. 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 Era. 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 Pues. Hasta la última. Tu cara mío. Ven aquí, ratón. Venga. Buena. Ahí. No me vaya a tirar nada, eh. Joder, tío. Ya, por lo menos está la escalera ya. Si yo solo quiero tu huesito. Diablito. Uy, que el Lalo. Mira que el Lalo. Mira, 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 mira. Toma. Tío, ahora que. Como lo odio. ¿Dónde está la escaleta que no va a tirar? Para adelante. Voy. Mira, ya hay uno. Uy, esto me interesa, vale, tío. A ver si me da carbón. Faltan. Mira, ya hay otro. Opa. Copeando. ¡Hostia! ¡Ah! Que iba con el pico, tío.
Oye, no me ha dado nada, tío. No me lo puedo creer. Venga, tío, por favor. Venga, estoy matando a los dos a la vez. Oye, no, ¿eh? Ahora voy. Poco, ¿eh? Vamos lentito en esta misión. Muy lento para mi gusto, pero bueno. Mira el gym, bro. Este seguro que va a entrenar contigo, Ricardo. A ese te lo has cruzado. Ese en el press banca. Es el que está todo el día en el press banca. Vamos. ¡Ole! ¿Qué pinta aquí cobre, tío? ¿Dónde está la nota de la rampante? Aquí. Bueno, uno. Ojo, la 78. Siempre hay movimiento. Cosas. Pesados son todos, son muy pesados. Ahí está. Último piso y voy para arriba. Ojo, vamos por la mitad ya, ¿eh? Ole. Ole, ole, ole. Te miro, paso por aquí, esquivo, paso por acá y subo por allí. Vale. Salida, mira, voy a ir a lo del clan. Un momentillo, ojo, ya llevo 53. Toma, toma, te da miedo. No de acá, no te tiran para adelante. Ya vamos. Pesados. Ojo, llevamos ya 56, ¿eh? 56. Oye, de hierro a lo tonto. También estamos acumulando de hierrito. No puedo creer que aquí no hay nada. Y cuarzo, tenemos que tener una barbaridad también. No te creo. Siempre me habían salido algunos, todas las plantas, ¿eh?
La verdad. No importa. Hombre. A ver si no me va a salir ahora. Ya, ¿cómo me voy? Quiero hacer esta misión antes de irme. ¿Sabes qué te digo? Que si no hay... Cojo, salgo de la mina y vuelvo a entrar a la 75, la verdad. Ay, qué pesado, que me, es que me da siempre. Ahí tenemos escalera. Y aquí tenemos a un Jimbro. Ahí está. Ay, que vienen. Pam, pam, pam. Sí, ahora me voy a ir yo. Ya, esta planta ya está. De verdad. ¡Hola, tres! Ya, que mañana completo. Pero me tiro a casa. ¿Viene? Me voy pa, ya para casa. Y yo las 12:30, hermano. Qué calor, pues ya ves tú, en mi cuarto sí que hace calor con el portadito. Tengo aquí un calor acumulado. Uy, la una. Esta vez no me desmayo, va. Que antes he sido cabezona, ¿verdad? Porque podía haberlo vendido en otro momento. Ahí está. Cosas de ropa y tal, esto. Esto la verdad es que lo voy a vender ahora después. Esto es un artefacto. Y ya está. Vale. Mañana es el cumpleaños de alguien, ¿verdad? Esto yo no sé si lo había escuchado. Sí, de Pam. Vamos a buscar qué le gusta. ¡Pum! Ay, cerveza. Chirivía. Vale. Una chirivía le voy a regalar por su cumpleaños. ¡Qué suerte, eh! La incubación de huevos es el doble más rápido. ¿Me importa? No. La lana me importa. Caño de Pam. Es que me importa más que me den lana más rápido, la verdad. Mira, ya tenemos. ¡Ole! Toma, vamos a saltar súper pequeño. Vamos a meter aquí el fletán, ya que estamos también. La verdad, vamos a ponerlo por aquí. Bueno, la que tengo aquí ya, ¿eh? Pero, dentro de todo, yo entiendo cómo va. Vamos a poner aquí el fletán, que no sé qué me dará. Ahí está. Perfecto. Y vamos a vender todo esto. Genial. ¡Ole! ¡Tanito! Vamos a coger las setitas, como siempre.
como siempre. Ahora se me olvidó cerrar. Vale. No. Todos no. Llevo 68 ya, ¿eh? Igual. Y aquí va a tardar un poco más. Puede ser que lo haga ahorita. Otra vez, no me lo puedo creer. Es que soy un poco imbécil. Para, ¿qué queda? Esto es un caos, como no cierre la puerta. He roto la puerta, estoy demasiado fuerte. Ay, Dios mío, que no quiero cortar. Es un caos, como no cierre la puerta, Ness. Sí, tío, estoy muy fuerte. Yo no puedo vivir así. Ya la voy a arreglar. No, que te sorprenda. No es plan de asustarte que te vayas del directo, la verdad. Estaría un poco feo por mi parte. Vamos a dejar los huevitos por aquí. Ojo. Ahí está. Joder, tío. Ahora tengo que gastar mi tiempo. Lástima. Mucha, la verdad. Mucha. ¿Qué va a venir yo? Ah. Pero es que esta tarde me ha pasado igual, que estoy demasiado fuerte. Es que voy con el clic derecho presionado y claro. Puedo ponerlo así. Ya está. Otra. No. Ahí. Vamos a coger un huevito. Sí, la verdad. Estoy cansada de estar tan fuerte. No puedo vivir bien el día a día. Bien. Vamos a coger una chirivía. Una chirivía. Chirivita. Vamos a regalársela a Pam. Sí. O ve. Otro. Cositas. Ricardo, cositas. No sé cómo te sorprendes a estas alturas. Venga, va. Vamos a intentar conseguir los 100. Que me dan pasta. Sí. Me tengo que casar. Me tengo que casar. O sea, no puedes tener pareja tipo soltera, ¿sabes? Y novio. Sino. O novia. Sino que me tengo que casar directamente. Aquí es todo muy rápido. Vamos. Voy a por vosotros. Ya me puse hasta mi. Vuestra. Os veo bien. Ya me estás lanzando. O te odio. Te odio mucho. Y esto. Bueno, por lo menos puedo ganar carbón. Nada. Aquí lo conoces, te haces amigo, eventos corazones, y tú decides con quién casarte en realidad. La 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 la. Venga. Dime que hay otro, por favor.
dímelo, 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 dímelo. No hay, por supuesto que no hay. Ruina máxima. Vamos. Venga, tú me vas a dar. Uy, hola, hola, verá. Apenas. Pesado. Ojo, 75 ya, ¿eh? Otro brazo. Joder. Oh, por cierto, tengo que hacer. Espérate, voy a ir porque tengo que hacer otro estanque, el último. El ultimísimo. A ver si puedo. Ahí sí está. Está buena muy allá. Sí está. Construir. Y este va a ver estudiones, ¿no? Vale. Tres estanques. Ni tan mal, ¿eh? Bueno, me quedan 23. 23. Veintitrés huesos. Hombre, si me lo da así. 21. 20. 18. 16. 11. Vale, oye. Oye, pues yo creía que iba a tardar más, ¿eh? 10 ahora mismo, Ricardo. Creía que iba a tardar más, ¿eh? Viendo que algunos me daban uno o ninguno, digo, ya la hemos liado. Pero no, ¿no? Sí, la verdad, se ha hecho en 3 días, creo que así. Bueno, a ver si lo termino. Mal se me tiene que dar. De hecho, ni me complico. Salgo y vuelvo a entrar. Vamos a ver si por aquí. A ver si es que ahora no va a ver. Aquí, diablo. Que no me dispare. Dispare. Mira, pues este no me ha dado nada. Puede ser que aún así no lo termine. Voy a volver a subir. Y a las 70. No pasa nada. Entiendo por qué hay cobre aquí, ¿verdad? Vale. Vale, por aquí. Voy a coger el metal. Y dígamelo, señor Ricardo. Venga, vamos, vamos, 8. 8. Venga, dame 3 y me hace reina.
¿Cuándo era? Mi gran defecto es, bueno, es que no me acordaba ni que tenía 18 años, creía que tenía 21. Que claro, como, entre comillas, se pasa tanta gente, me dicen tantas edades. Cierto, el día del trabajador. ¿Algún consejo de vida? Sí, no jueguen nunca al Stardew Valley. Nunca. Mejor consejo que ese. Si quieres tener vida, no, ni te preocupes. Vaya, es que... ¿Para qué? ¿Sabes? O te vuelves loco. Y yo me quedan tres. Venga, tú me vas a dar los tres, ¿que sí? Uno. Bueno. Venga, tú me vas a dar dos. No me va a dar ninguno, ¿verdad? Mira, o no me des ninguno, o dame dos. Uno no me des. Exacto, no me des ninguno. Todo mal en esta final, ¿eh? Paren de perder. Vale, lo tenemos, mira, justo. Lo he escuchado. Deja los huesos en la caja del mostrador. Encima es que ni me los quedo yo, ¿eh? Soy una desgracia. ¿Qué vas a hacer por tu cumple, Ricardo? Estaba concentrada en terminar la misión, perdóname. ¿Tienes algo pensado? Hoja. Espera. 29, 22, 29, 1. Creo que va siendo hora de comprarse la katana de lava, ¿eh? Creo yo. Toma, hijo, dame algo aunque sea. Y luego, las botas especiales las tengo. Ya te leo, ¿eh? Esto todo lo tengo todo. Aumenta el ataque. ¿Qué? Estoy viendo si hacer una fiesta con mi... Bueno, con tus amigos, claro. Hombre, ¿no lo vas a celebrar? Claro que sí, ¿no? Vale. Te voy a cambiar por esto. Claro que sí, hombre. Hay que celebrarlo. Gente, tenemos, entre comillas, la mejor espada que se puede tener ahora mismo. Katana de lava. La tenemos. Vamos a seguir aumentando la amistad con Shen también. Vamos a comprarle una cerveza. A ver, no. Mira, Ricardo, algún consejo. Pues, por ejemplo, bueno, ya te estarás dando cuenta, pero es que el tiempo pasa volado, que disfrutes cada momento. Tanto con tu familia como con tus amigos, porque no sabes en qué momento puede cambiar todo. Porque eres un borracho. Creo que... O sea, un día puedes estar muy bien y al otro día te cambia, como quien dice, la vida. Abrazote. Vamos a guardar todo que tenemos silla. ¿Sí? Pa para pam, pa para. Está bien ordenado, ¿eh? Bueno, eso es lo que voy a hacer. Voy a hacer mejor así. Aún mejor así.
Y ahora guardo esto. Esto. ¿Algo? Esto. Esto lo puedo vender también, ¿eh? De hecho, lo voy a tirar y todo. Ay, ya me está cundiendo el tiempo, ¿eh? ¿Qué hora es, cocida? ¿Qué está pasando aquí? Bien, Santa. Esta noche se cobra. Esta noche se cobra. Bien, Santa, anda cosa. Mira cuánto me han dado, ¿eh? Vamos a venderlo. Vale, vamos a coger otra vez fruta. 5, creo que era. Vamos a cerrar aquí. Mira, dos trufas más. Madre mía, increíble, ¿eh? Me quiero comer la trufa. Ah, que tengo aquí 10. Vale, que tengo aquí 10, ¿eh? De hecho, creo que hasta incluso por aquí. Recortando ya un poco porque 9 tengo que comprar heno. Tengo que comprar heno, diablo, caballero. 9 de heno tengo, bien, Santa. ¿Y por qué ahora he cogido? Claro. Y porque ahora he cogido. Vale, voy a dejar aquí la fibra. Vamos a dormir. Vaya, hablemos de algo dulce. No, no me refiero a ti. No quiero oler más. Ojito, ¿eh? Poco más y me pagan la katana del tirón. Ojito. Ojito. Ay, Dios mío. Tengo un nuevo producto de venta. Se llama recolector automático. Esta cosa te ordeñará las vacas y las cabras. Recogerá los huevos y desplegará a tus primeros conejos. Y lo hará solito, sin que tengas que hacer nada. Esta cosa te dará un artículo. ¡Ay! ¡No lo he leído! Bueno, pero que me la envía porque me quiere muchísimo. Venga. Esto, somos siempre a la caña. Y esto por aquí. Al final no he mirado, no miré cuánto me dio la mía. Oye, recolecto, ¿dónde estaba? No me acuerdo quién lo daba. Hombre, me interesa que no veas. La verdad.
Claro que está aquí cogiendo esto. Bueno. La mano. Qué complicado a veces enganchar al animal. Salga, salga. Oye, lo voy a comprar ya. Lo del recolector ese lo voy a comprar, vaya. Voy a ir ahora mismito, te lo digo. Qué humilde eres, lo sé, Ricardo, lo sé. Tengo que dejar de ser así porque vaya, hacen conmigo lo que quieren. Lo sé. Sí. O sea, a mí también me produce un poco de gracia esta situación, pero que no sé, no sé hasta qué punto de humildad puedo tener todavía, ¿sabes? Es que hacen conmigo lo que quieren. La otra trufa que me da cosa y todo, mira. Voy a dejar salir a las gallinas, ¿sabes? Pero porque soy humilde. No porque para que estén contentas, ¿sabes? Es que soy una persona súper humilde. Entonces, tú sabes, tú me conoces. Tú me conoces. No te puedo decir más. La verdad. Claro. Tú, mejor que tú aquí no me conoce nadie. Somos son. Voy a echar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Para qué? Flor. No, yo soy una persona humilde. Yo no puedo hacer eso. Yo tengo que seguir siendo humilde. No, no se puede. No, no. Que yo sepa. No me entra, es que soy demasiado canguchi de verdad. Mira, frutas, frutas. Frutas. Ya está. No, no se puede, no se puede. Vamos a vender así. ¿Qué? ¿Para qué quiero el alium? ¿Y esto? Algo que tenga yo mucho, ¿sabes? Tipo 3. Tipo esto. Estoy liando. Tengo muchas cosas. Tipo, los rábanos estos fuera, ¿no? De hecho. Esto también.
Pongo esto también. Ciruela. Esto fuera. Este y este, ¿en qué se diferencia? ¿Y este? Esto, así, ¿no? Ya está. Ah, bueno, la avellana. Tengo tres. Ahora sustituyo. Basta. ¡Qué lío! Todo esto para vender. Vale. Espera, espera. ¿Es el cumpleaños de Shane? ¿Puede ser? Adiós, más tormenta. No, es mañana. Vale. Que tengo los cofres ya petadillos, la verdad. Ah, ya decía yo, digo, iba a hacer algo. Sí. Ay, no me acuerdo cuánto me hacía falta, pero yo lo pongo. No lo recuerdo. Ay. Genial. Vamos a ver qué plantamos. Esto mismo. ¿Esto tengo que plantar yo? Bueno, pues esto he recogido yo de aquí. Son las 12. O sea, estaré un día más. Este, un día más. Y ya está. Tengo sueño, pero tampoco estoy cansada. Tipo que voy a hacer las cosas después de cortar directo, ¿sabes? Voy a estar con el tema de los Instagram y tal. Tú sabes, tú me entiendes. Pero, vale. No, que va. No, no, voy a estar este día. El siguiente, que es el cumpleaños de un vecino. Vaya, sé que luego se me olvide. Y ya está. No, no. Voy a estar este día y otro más. Y ya está. Que tengo que hacer cosas que no puedo dejar de lado. Tengo que hacerlo. Es que tengo que aprovechar mucho el tema de los cumpleaños. Porque si le regalo un regalo que le guste mucho, me sube dos o tres corazones del tirón. Entonces en el futuro lo voy a agradecer un montón. Porque todos los cumpleaños que hay los aprovecho. Tengo que aprovechar todos para subir todos de nivel. Mira, tengo que subir corazones. Sí o sí. Ya fue en primavera el año pasado, mitad de... Mira, no está, tía. Miércoles. ¿Qué se me pasó? Podría tener mejor amistad con todos. Para la amistad. La amistad que se tiene con los vecinos. Tienes que llegar al tope de corazón para casarte con uno, por ejemplo. Esto... Ah, vale. El rancho. Vale. Si pongo... pues eso.
ejemplo, mira, tengo que llegar hasta aquí para poder casarme con este, o hasta aquí para poder casarme con esta, ¿sabes? Hasta aquí. Y luego estos se desbloquean cuando ya estás casado con con la persona. ¿Ves? Por eso, este, por ejemplo, no pone sin pareja, entonces no me podría casar con este. Vamos a ir a coger dos recolectores para la granja, uno para el corral y otro para el establo, para no estar todo el rato que si esquila, que si coge la leche. Vamos a ganar mucho tiempo ahí. ¿Me voy a gastar 50.000? Sí, pero tampoco me importa mucho, la verdad. Podría mejorar la casa, pero puedo construir mientras el molino antes que la casa. Lista. Dos. Ahí está. Esto es canelita en rama. Me va a recoger todo. No me recoge los cultivos, pero mira, por lo menos. ¿Veis? Esto ya prácticamente no lo voy a necesitar. Vamos a ponerlo aquí. Y vamos a ver mañana por la mañana a ver qué tal. Y este lo ponemos aquí. Que quede estético. ¿Podría poner aquí al lado? Sí, pero ahí queda estético. Queda igual. Voy a aprovechar lo que queda de día para hacer semillas de todo. La verdad. Vale, esto no puedo usar parada. Vamos a dejar esto por aquí. Pam, 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 genial. ¿De qué vamos a hacer semillas? Sinceramente, de lúpulo. Me hace muchísima falta. ¿Qué más me da? Vamos a hacer esto. Vamos a hacer las berenjenas. Vamos a hacer de tomate. Vamos a hacer tres de cada. Pues sí. Vamos a hacer también. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Grosellas. De chile. Esto sale solo. Vale. De momento. Creo que de esto. Vamos a ir aprovechando para hacer semillas. Ta, tara, 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 ta, ta. Mira, me van a salir bastantes. Más a que 6. Bueno, las planto las 6. 2. Bueno, voy a hacer todo y ya está. ¿Qué pasta? Vamos a hacer semillas. Pues para plantar. Esto lo bueno que tiene es que siempre están. Sale todo el rato los cultivos. Es lo bueno. Todas las frutas que he cogido es para eso. Me ha salido. ¿Qué rollo? El tomate no me. Ah, vale. Sí.
Seguimos. Menos mal que esto se hace medio rápido, ¿eh? Si me sale cuatro de cada. Pongo cuatro de cada, ¿verdad? No. Yo creo que sí voy a tener cuatro de cada. Mira, tengo tres. Vale. Espera, me falta una. Perfecto. Bueno, es que todavía tengo que quitar todo esto de arroz y ponerlo. Aquí voy a plantar tres. A ver cuántos cuadros hay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 5. ¿De cada tengo? Sí. Tengo 3, 3, 6, 7. Vale, de una voy a plantar 3. Aquí. Y va a ser, no sé qué va a ser. Los arándanos, quizás. O el lúpulo. Que el lúpulo para la cerveza viene genial. Bueno, el lúpulo será. La verdad. Genial. Vamos a dejar esto por aquí. Semillas varias. Y sinceramente, casi casi voy a ir a dormir ya. Ah, bueno, voy a coger. Miento. Voy a ir a coger, a comprar una cerveza para regalársela mañana a Shane, que es el cumpleaños de él. Y así seguimos aumentando los corazones. Aquí. ¿Puedo dar una hora? Oh. Sí. Pues le voy a comprar otra. Ahora sí voy a ir a dormir ya, la verdad, porque está más o menos todo igual. Y voy a aprovechar el día de mañana y ya está. Tendré seguramente el estanque también. Ya no llueve. Y vamos a hacer el último día de hoy. Otros 13.000, genial. Genial. Gracias por todo eso, Wilson. Tengo mucho que repasar aquí. Pensar que cada fragmento perteneció a un ser vivo y coleando del pasado. Fascinante. Por favor, acepta esta receta como un regalo de agradecimiento. Gunther, molino de huesos. Te envío una verdura cultivada en nuestro pequeño jardín trasero. Perfecto. Mira, dinerito. Ahora sí que sí, a ver si me acuerdo de ver. A ver cuánto me dan por la miel. Ahí está. Vamos a poner por aquí esto por aquí y eso por ahí.
Vamos a coger 6. Pues está bien. Vamos a ponerlo por aquí. Y vamos a probar a ver qué tal el recolector. Vamos a ver el recolector, a ver. Vamos a coger las setas como siempre. Tal, tal, tal. Pam, pam, pam. Vamos a ver si han crecido los cultivos. Mira, si ya son así. Ule, 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 ule. Arroz sin moler. Ule. Ule. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a poner entonces el lúpulo aquí. Y si rompo la fruta milenaria. ¿Sabes qué te digo? Me da igual. Hago más. Esto igualmente con el... con el de idio. Ganaré espacio también, ¿eh? De momento lo vamos a dejar por aquí. Así. Vamos a dejar las semillas. La fruta de milenaria, por ejemplo, la voy a dejar por aquí. En plan, la voy a dejar de momento. Arroz sin moler. Un poquito de verdura. Sí, como me entra mucha verdura más. Estas son flores, tío. No me puedo parar. Hola. Echa esto a vender. Vamos a ver qué tal los recolectores. Vamos a ver. Vamos a ver. Y yo, el heno, el heno. Por aquí, mira, ya tengo. Ya es mucho más cómodo esto, ¿eh? Ya me debo a que estén por ahí. El heno. Vale. Pero... bueno, vale. Tengo que ir a comprar heno ya. O sea, pero urgente nivel, Dios, ¿eh? Ver Jesucristo. Se me ha olvidado el heno. Que se queda sin comida, mis animales. También son humildes. Vamos a ir cogiendo esto. Ojo. Se me ha ido por completo, eh. Compras suministros, sí, a menos. Ah, son 200 los que puedo comprar.
Pero si me llevo súper bien con Marni, ¿no? No, tío. Qué fuerte, tío. Vale, le no. Mis animales, pobrecillos. Tanto muerto de hambre. Ya es que se lo voy a poner yo. Y todo. De hecho, aquí voy a cortar yo un poco porque no vea. Tampoco está muy guay, pero a ver. Ah, bueno, tengo... Se me ha ido por completo. Tenían hambre. Vamos a buscar Shen. A ver. ¿Dónde está? Y vamos a darle la cerveza. De hecho, me la voy a poner aquí. Días de lluvia. Aquí ya. Los días de lluvia, ¿dónde puede estar Shane? Vamos a buscarlo. Primavera. Lloviendo. En el Mercajoja, de verdad. Lo que tiene aquí ya. Tiene nada. Estará Shane. No creo que esté aquí. Un sábado. ¿Dónde está? Muy bonito. No había entrado aquí nunca. Ya por allá. ¿Está aquí? Toma. Ya nada.
Estoy un poco que no sé dónde está Shane. La verdad. Con lluvia. No sé. Qué raro. Es súper raro. No sé, gente. Debo estar. Reshame este, tío. Me está pillando que no sé dónde puede estar, ¿eh? Voy a volver a ir al salón. Me está pillando que no sé dónde está. Aquí tenemos a Ken. Ali. Alex. Y atención, que tampoco está. Me caché en la ma. Oye, me estoy poniendo un poco nervioso. Bueno, si no te gusta, no es mi problema. Ha mirado. No sé dónde vendría ahí. Ojo. Voy a bajar amistad con todo el mundo. No me gusta nadie los regalos. Vale. ¿Evento? Efectivamente, Shane. Pegius. ¿Ah? Lo siento. Mi vida es un chiste lamentable. Mírame. ¿Para qué me molesto? Soy demasiado inmaduro y estúpido para tomar el control de mi vida. No soy más que un trozo de basura asquerosa a merced del viento. Dicho algo, niño. Últimamente vengo mucho aquí, miro hacia abajo y pienso. Es la oportunidad para tomar la rienda de mi vida por fin. Este acantilado. Pero tengo demasiado miedo, igual que siempre. Semejante botellón, ¿tú sabes que esto es ilegal? Peggy, no hago más que trabajar, comer y beber, pa dejar de odiarme un rato. ¿Para qué seguir? Dame una razón para no tirarme por este acantilado ahora mismo. ¿Sería un pecado? Tienes razón, me
Madre mía, soy un maldito egoísta. Ahora me siento aún peor. Genial. Pequius. Creo que deberías llevarme al hospital. ¿Yo? Pues vamos, móntate en caballo. Le he lavado el estómago y le he rehidratado. Se pondrá bien, pero menos mal que lo has traído. Beber demasiado alcohol resulta fatal para el cuerpo. Pero ahora mismo lo que más me preocupa es su salud mental. Cuando vuelva en sí, le hablaré de los posibles tratamientos. Conozco a un especialista muy bueno en Ciudad Azul. Muy bien. La vida puede ser dolorosa a veces, pero siempre está la esperanza de un futuro mejor. Hay que creer en ello. Muy bonito. Y aparte de eso, también, gente, tenemos el evento de 7 corazones. Dos corazones tengo. O sea, es que vale. Entre el pueblo, entre. Bueno, sí. Ya soleado no hace. Esto está cerrado. Ocho. ¿Cuándo es el cumpleaños de Sam? Sam. En verano, el 17. Eso es lo que hace Chobol. Ok. Vamos a poner todo esto a vender. Y ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Vale. Ay, es que está cerrado. Sí. Podía haber hecho el molino tipo por aquí, ¿sabes? Hacer un caminito por aquí. Por aquí. De piedrita alrededor. Lo que sea, ¿sabes? Ta, 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 ta. Así como si estuviésemos rajados, ¿sabes? Estaría muy bien. Mira la de hierro que tengo ahora. Sea, a nivel. Vale. Vamos a dejar esto por aquí. Esto por aquí. ¿Y de suelos qué? Suelo gastado, de piedra. De esto, ¿no? Ok. ¿Cómo lo...? Vamos a verlo. Este por aquí. No. Este no.
Vale. Hostia. Debería poner uno más. Tipo 6. ¿Cuánto era? Pa... Ah, pero no tengo... O oh, sí. Vamos a mirar. Sí tengo. Carbón y madera. Sí. Bueno, nada. No te voy a decir nada. Ah, bueno. Y dos. Incluso, espérate, puedo aquí así ir haciendo poco a poco. ¿Sabes? Yo me entiendo. Esto por aquí. Un momentillo. Y listo, gente. Casi, casi, casi. Que lo vamos a ir dejando por aquí. Vamos a guardar. Y... Sí. Lo vamos a dejar... Por aquí ya, gente. Vamos a ver cuánto nos da la miel. Cada bote de miel nos da 100. 1000. Bueno. Oye. Tampoco me voy a quejar. ¿Qué es lo que más me da? La tela. Sin duda. Bueno, gente. Que lo dicho, lo vamos a dejar por aquí. Mañana nos volvemos a ver por la mañana. Y ya está, que como siempre, todo un placer, doble directo hoy. Espero que lo hayáis disfrutado, no se me ha pasado volado, como siempre, este juego. Aunque va quedando poquito de darle tanta caña a este juego. Pero bueno, muchísimas gracias por la gente que se ha pasado por aquí. Muchas gracias a... Alicent, a Ricardo, por haberos pasado por estar un ratito conmigo en el chat. Se agradece muchísimo. Y nada, que nos vemos mañana de nuevo. Seguramente con esta rival. Así que, lo dicho. Nos vemos. Descansad. Chao, gente. Chao, chao. Nos vemos. Nos vemos. Chao. Descansa mucho. Chao, 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 chao.